Liga 1, sobre todo en Monumental, no tengo duda que va a jugar Dorregaray. Porque con la velocidad de Puerto Carrero, la profundidad de Polo, de ambos en realidad, y el juego de la U, de ir mucho por banda, le van a tirar 10 centros y va a hacer 8 goles. Porque de arriba va muy bien. Pero en Copa, creo que la U necesita un mejor 9 incluso que los que tiene. Ahora la U juega con Grau el sábado y el siguiente sábado juega el Clásico. Que va a ser un partidazo. Ahora, la pregunta es en la U. ¿Qué le importa más? ¿Ganar el título este año o hacer un buen papel en la Copa Libertadores? ¿Pero están separados? Estreno de Universitario frente a Manucci en Trujillo, cancha llena. Un Manucci que hizo algunos cambios con relación a la temporada pasada. Banco suplentes, nombres de futbolistas. También se quedaron algunos que fueron parte de la columna vertebral del 2023. La U no cambió mucho, no tocó mucho. No. Pero aquello que... Britos, Dorregaray sí. Y Concha. Los Concha. Tres cambios. Y los tres como apariciones importantes. Dorregaray con el primer gol... Concha con un buen partido y Brito sacó la pelota que tuvo que sacar en el momento que la tuvo que sacar. Claro. Sí, pero empezó muy, muy derecho la U y tiene un funcionamiento, tiene claramente un funcionamiento. Aquel movimiento de Perejés que jala marcas, el oreja en el área y Míguez que le costó una barbaridad jugar de volante. Oh. No sé si está Míguez para jugar de volante. No está. Está para jugar. Yo creo que está para jugar de central. Por dos motivos, por la poca movilidad. Mira lo que le cuesta dar la vuelta. Sí. Y segundo, porque no siempre juega, saca al equipo con un pase. A veces mete al equipo con un pase hacia atrás. Y Dorregaray agarró la pelota con mucha convicción y le pegó muy bien. Le pegó muy bien. Sí, le pegó bien. ¿Qué gesto el Orejas? ¿Ah? Porque es primer partido de la temporada, ¿no? El Orejas también se siente que está en un mejor estado que el año pasado. Yo hubiese pensado que el Orejas agarraba la pelota y no se la quitaba a nadie y se la da a Dorregaray, ¿no? Está muy bien, Flores. Físicamente le ha venido muy bien hacer pretemporada. Claro. Y es. Esto tiene la U. Una gran. A mí me gusta mucho la U porque marca muy bien cuando ataca. Son muy concentrados Riveros y De Benedetto. Es cierto, perdieron en algunas, sobre todo Riveros dos o tres veces salió un poco lejos y no le fue bien. Pero hay una previa. Hay una previa que no está. Faltan jugadas. Faltan jugadas. Sí, no. Manucci estuvo a nada de empatar el partido. Sí. Sí. En una. Era, parecía que llegaba en cualquier momento porque. Sí. Hace que la U termine sufriendo después del gol. No está la tapa. Me parecía lo contrario, que iba a pasar lo contrario. No está la tapa de Britos, está la jugada que falla Vallejo. Este movimiento de Dorregaray me encantó. Al primer palo se desmarca muy bien. Esta jugada es un calco del centro de Santiago González a la cabeza de Cauterucho cuando falla el gol, pero por el otro lado. Y este es el gol de Flores, ¿no? Flores declaró después que sintió que estaba en offside, sí. Pero definió como los dioses. Sí. O sea, mira cómo termina cortada de dentro del arco. Definió en realidad con la calidad que le conocemos. El pase de Jairo es buenísimo. Sale perfectamente habilitado. Para mí el gran mérito de Jairo, ¿sabes cuál es? Que había intentado ese pase 4 veces. Sí, sí. O sea, un pase gol lo había intentado 4 veces. Creo que sí. Hasta que le salió. No se hubiese sentido en offside, definía distinto. O sea, tú dices que define muy relajado. Porque de repente pensaba que... Pero él lo declaró. Pero Flores es fino para definir. O sea, Flores tiene esa calidad para definir. Sí, sí. O sea, no es algo nuevo en él. Otra vez Jairo. Y lo de Concha es muy bueno porque... No le cobran offside. No le cobran offside, ¿no? No. Es muy bueno porque... Aquí define mal, Dorregaray. No, acá... Ha llegado a la U para... Y directamente está funcionando.
Lo que tiene Jairo es que hace jugar a los demás, es lo que tú decías. Claro, o sea, sí. Cabanillas hoy día debe haber hecho uno de sus mejores partidos y después, el poco rato que compartió con Puerto Carrera también, porque Quispe, un gran jugador desde lo individual. Claro. Pero Jairo conecta a todos, los hace mejores a todos los que están cerca. Pero no es que Quispe así una jugada individual aislada de lo que no, tiene no, el equipo. No. Era una jugada individual que aportaba lo que ya estaba haciendo el equipo. Pero sí entiendo la comparación. Te da otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, fue de menos a más la U y después ya cuando... O sea, en el 2-0 acabó el partido. Directamente no hubo más partido, ¿no? O sea, ver a los Jales, ¿no? A Christopher González, a Porto Carreros. Bueno, pero mete termina jugando en un momento miedo. Como seguramente va a jugar la U de aquí en adelante. Mete ¿no? miedo con los cambios, ¿no? Claro. O sea, tienes a Canchita, tienes a Porto Carreros. Yo creo que Porto Carreros va a jugar antes que Canchita incluso. Y acá viene el gol. Mira. Participó en los cuatro goles, ¿no? Pero mira lo rápido. Oreja participó en los cuatro goles. Pero mira lo rápido que está la Oreja no estaba así. No. Está más flaco también. Sí. Está más ligero. Y a Polo le salió. A Polo. ¿Sabes qué me gusta de Polo en esta jugada? Que él pudo buscar el pase, pero yo creo que él es consciente, o al menos esa impresión me dejó, que él es consciente de que le debe gol a la U. Le ha dado mucho pase gol, pero un jugador con su experiencia y con los recursos que tiene, tiene que marcar más goles. Y aquí, teniendo pase, prefiere rematar. Esto es una muestra pero de confianza. Mira, pero has visto que lenta la transición de Manucci para retroceder. Fueron 4 contra 4. Cuando llega a mí es hacer el 5 contra 4 y es muy tarde. Sí, no estuvo bien. Sobre todo, Manucci no jugó bien. No jugó bien en ninguna línea. Pero sobre todo, la defensa estuvo en una mala jornada. Y esto hace muy bien la U. Pasar de un lado a otro muy rápido. Y este jugador le va a servir porque tiene velocidad. Y acá Heredia, bueno. Pero también es el debut soñado, ¿no? O sea, a ver. Consigues los goles rápido. Rápido. Ya el partido estaba ganado. Y tienes 30 minutos para meter a los jugadores que necesitan minutos. Yo te digo, la U va a jugar Ureña, Christopher González, Concha, Porto Carrero por izquierda, Polo por derecha y yo, Flores y Valera para mí, ¿no? Pero Porto Carrero le da lo que no tiene Cabanillas, ¿no? Claro. Esos metros finales claro, le da. Con de desequilibrio. Con un detalle, por momentos también se pasa revoluciones. Bueno, pero... Tuvo un par que se pasó revoluciones. Pero mira acá. ¿No? Pero mira Carrero. Pero mira la cantidad de jugadas que genera. O sea, generó el segundo gol. Y ahí también faltó un remate de Porto Carrero, que es un tapadón de Heredia. Sí. Heredia tiene dos muy buenas tapadas. Un partido con espacios, un partido ya con abierto. Ok, pero claramente tiene mucho más... tiene unos metros mucho finales, mejores metros finales que o sea, él es, yo creo que es un futbolista que va a estar más del lado de la definición que del pase-gol, que es un poco para lo que llegaba a Cabanillas. Porto Carrero, si bien en números, en su estadística con respecto al gol, no lo confirma, porque no tiene muchos goles en su carrera, sí es más atacante que Cabanillas. Claro. Es más extremo que Cabanillas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que esta es la cancha recta, Cabanillas va así y Porto Carrero va en diagonal al arco. Siempre. Cuando encara a Porto Carrero, se pone en diagonal al arco. Cuando Cabanillas ataca, siempre llega recto para sacar el pase atrás, que es ya característico, o para hacer ese enganche que siempre hace y jugar hacia el medio. No, pero hay otra cosa adicional, que es que Cabanillas es un jugador que es un jugador más de pase o de centro. Claro. Porto Carrero es capaz de hacer una pared y pasar en velocidad. Acuerdo. Tiene mucho más velocidad que Cabanillas. Sí. Entonces tienes lo que te da Polo por la derecha, te lo da Porto Carrero por la izquierda. Y creo que ese es el análisis que hizo Bustos cuando lo pidió. Con mejor mano a mano incluso. Va a ser bravo. Ahora, yo no sé si va a ser tan fácil sacar a Pérez Guedes. Porque Pérez Guedes te da muchas cosas alrededor del funcionamiento del equipo. Sobre todo en movimiento. Pero es lo más... ¿Sabes qué te da Pérez Guedes? Que es un aspecto invisible. Libera Concha. Claro, genera mucho. O sea, si juega... Yo también pienso como tú. Yo creo que los dos van a jugar. Pero uno asume directamente la función más defensiva. Directamente. No se la alternan. La asume directamente. Sí. Así como... O sea, además, no jugaron a la misma altura. Jairo jugó 10 metros más adelante que Pérez. Claro, pero es algo que puede cumplir otro jugador, ¿no? No, Christopher puede jugar a cualquier cosa. Mira, Pérez es... Hizo hoy en este partido lo que Concha hacía cuando se repartía la media cancha con la bandera y con Bayón. Se quedaba más Concha y la bandera soltaba, ¿no? Sí, pero... O sea, es imposible pensar que la volante de la 1 va a ser Ureña, Christopher González y Jairo. No, eso va a ser. Pero lo que sí puede pasar es que lo utilice mucho a Pérez Guedes. Sí, sí. Que entre en todos los partidos. Ahora, ¿no? Olvídate, Bustos, entra Pérez Guedes, entra Calcaterra. Bustos lo mencionó en la conferencia de prensa. Tuvo dos o tres desacoples defensivos que no solía tener la U.
que no los paga caro porque el arquero estuvo bien en una y porque le faltó a Manucci un poco. ¿Más colectivos o individuales? Porque hay dos donde Riveros queda muy mal parado. En dos intentos de anticipo, uno es el mano a mano de Britos. Que no le va bien a Riveros cuando sale. No le va bien. Lo que pasa es que Riveros se la timbea muy fuerte cuando sale. Va a matar o morir. De acuerdo. Y bueno, y también juegan al límite de la tarjeta, porque cortan y cortan y cortan cada vez que pierden, ¿no? De acuerdo. Sí, cortan bastante. Cortan bastante. Ahora, la U tuvo en este partido algo que se le pedía mucho la temporada pasada, ¿no? A ver, se le rescataban y se le destacaban un montón de cosas a la U. Pero, ¿qué cosas le costaron? Ser efectivo, ¿no? Convertía un porcentaje muy poco de lo mucho que generaba. Yo ahí en eso no estoy de acuerdo. Convertía un porcentaje... A ver, en este partido, ¿sabes cuántas veces al arco pateó la U? ¿Cuántas? 7 veces. Hizo 4 goles. Sí. Es una efectividad alta, muy alta. El año pasado la U a Manucci le metió 3. En el Monumental ganó cerca de 5 sí, partidos por 3-0. Bien, o sea, bien, un equipo que tiene contundencia no gana 5 partidos 3-0. Ganaba con contundencia, pero igual fallaba un montón de goles. Es más, alguna vez se dio puntos en el Monumental porque le pateó 30 veces a Garcilaso y pateó 1-1. Pero un partido. ¿No? Todos los demás y lo otro es y lo otro es la victoria contundente de visita. Le costaba a la U ganar de esta manera de visita. Bueno, de hecho, el año pasado en Trujillo perdió con Pañucci. Con Manucci, claro. En el arranque con Manucci, también. Con Pañucci. Con Pañucci contra Manucci. Con Manucci, pues también. Claro, 2-0. Sí. Sí. No, pero este ya es otro funcionamiento. Es un equipo que ya sabe a lo que juega. Se notó, ¿no? Creo que a Concha se le vio mejor. A Portocarrero se le vio mejor cuando entró. Al mismo Britos, jugando tranquilo y seguro con una defensa que él no conoce, pero que entre ellos sí se conocen, porque son piezas insertadas dentro de algo que funciona. Es buen arquero. Piezas insertadas muy y de arquero. Jugadores, además, interesantes, inteligentes, dentro de un sistema que ya funciona. Sí, sí. No. Eso es más fácil, sí. ¿No? Eso es una ventaja para los nuevos. Ahora, si hay algo que... Juega bien con los pies. Sí, sí, sí. Pero pasa que a eso, ¿sabes qué? Se le nota una presencia en el área de como que es un caballero que cubre la puerta de un castillo, ¿no? O sea, como que está con una seguridad, tranquilo, manejo de las situaciones. O sea, no lo ves saliendo a la loca, ¿no? Por una pelota. Sobrio, ¿no? Se le ve sobrio. Sí, exacto. Se le ve sobrio. Nunca lo ves como que ¡ah! Sí, no. Sí. Ahora, yo todavía tengo una duda. Está bien, la duda puede ser Canchita, en qué momento se termina de ganar el lugar, Portocarrero, en qué momento, o si que finalmente se termina de ganar el lugar. Vamos a ver, vamos a esperar. Pero la duda más grande que tengo con respecto a lo que al equipo titular de la U en el mediano plazo es arriba. Sí. ¿Va a jugar Valera o Dorregaray? Bueno, tiene 4 partidos para jugar Dorregaray, ¿no? De lo que ha mostrado hasta ahora, a mí me parece que te sirve porque te da algo distinto a los demás. Lucha, pelea, choca, pero no le las hacen gana. Faltas. Hoy le ganaron todas las que le tiraron en el primer tiempo. El central... En el segundo tiempo ganó un par, pero... El central le ganó tiró varias faltas en el primer tiempo. Perdóname, y quiero agregar a alguien más. Me parece que corresponde agregar a alguien más. ¿Quién va a jugar ahí? ¿Dorregaray, Valera o Christopher Olivares? Olivares tiene estos 4 partidos para pelearle de tú a tú a Dorregaray. Sí, sí. No, pero está un poco lejos. Está un poco más abajo, me parece. A mí me parece que Valera está un paso más arriba, pero hay que ver cómo vuelve. Si Dorregaray llega a la fecha 4 con 5 goles, sí, va a ser bravo sacarlo, ¿no? Pero estos partidos yo creo que en casi todos va a entrar Olivares, ¿eh? ¿En Liga 1? Yo creo que en casi todos va a tener 20 minutos Olivares para poder... Ahí empezar a mandar sus mensajes. En Liga 1, sobre todo en Monumental, no tengo duda que va a jugar Dorregaray. Porque con la velocidad de Portocarrero, la profundidad de Polo, de ambos en realidad, y el juego de la U, de ir mucho por banda, le van a tirar 10 centros y va a hacer 8 goles. Porque de arriba va muy bien. Pero en Copa, creo que la U necesita un mejor 9 incluso que los que tiene. Ahora la U juega con Grau el sábado y el siguiente sábado juega el Clásico. Que va a ser un partidazo. Ahora, la pregunta es en la U. ¿Qué le importa más? ¿Ganar el título este año o hacer un buen papel en la Copa Libertadores? ¿Pero están separados? O sea, ¿se pueden separar? Es el año de su centenario. Pero, ¿no? Pero digo, ¿se pueden separar? O sea, en un momento dado, si tienes que guardar, ¿dónde va a guardar? No, yo creo en el torneo local. ¿Para eso ha hecho el plantel que...? Yo creo en el torneo local. ¿Para eso ha hecho el plantel que ha hecho? Para no tener que guardar. O sea, para que... O si tienes que guardar, no se note tanto. Yo creo que la U le pone 100% a la Liga 1 este año. Tenemos 100. Después, no, o sea, lo que creo es que no se va a locar por la Copa, la prioridad de hacer uno. Creo que hasta va a ir a competir. Mientras tenga chance, yo creo que sí. Por eso, va a ir a competir con como todo. Tiene que ser. Pero si en un momento hay que darle la prioridad al local, le va a dar al local. Es muy tentador la Copa.